Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, mi querido Óscar Quesada? Muy bien, profesor, muy bien. Ahí esperándolo para la clase. Correcto, correcto. ¿Ya están llegando todos o no? Vamos a pasar lista por acá el chat. ¿Qué es en chat? A ver. ¿Qué dice en chat? Ajá. César Zárate, muy bien. Ajá, ahí está Alex Valencia, Samuel Ramírez, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vamos a esperar 2 minutos más para empezar a pasar lista, ¿eh? ¿Quieres que te calle ahorita? Mire, Juan, Sí, pues. ¿qué tienes que estar hablando? ¿O no estás tranquila? No, pues.
Mi laptop está su batería baja. No pueden hacer el trabajo de investigación, Luis. Me dice a mí está malo. Presenta una. Yo lo hice así nomás, también lo modificé ahí nomás. Una colega presenta su trabajo y la misma huevada. Me llama a mí y me dice. Buenas tardes. Tu micro, por favor, compañero.
Muy bien, a ver, vamos a pasar lista, ¿eh? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? A ver. Vamos. Andrés Acuña, Yaja. Andrés. Presente, presente, profesor. Muy bien, Andrés. Yulino Amaturpo. Yulino Amaturpo. Todavía, ¿no? Ángel Benito Vaca Rivera. Elvis Bazán del Águila. Alcides Delgado Zabaleta. Pedro Figueroa Vances. Presente, profesor. Pedro, muy bien, Pedro Figueroa Vances, ¿no? Muy bien. Raúl Alexander Figueroa Lobato. Raúl Alexander Figueroa Lobato. Jacqueline García Zapata. Jacqueline García Zapata. Ronald Concepción Guerrero Medina. Ronald Freddy Hernán Hernández Quispe. Presente, profesor. Muy buenas Muy tardes con todos en sala. buenas tardes. Mariana Janet Guamaní Paucar. Sabía, ¿no? David Edith Huertas Peña. Huertas Peña. Todavía, ¿no? Thalía Lavado Chávez. Presente. Presente, profesor, buenas tardes. Profesor, Muy disculpe bien. que mi compañero David se encuentra delicado de salud. No sé si le podría dar permiso, por favor. Ya, Como está en mi justifícala. grupo, también por eso que estoy Ya. diciendo. ¿De qué parte me hablan ustedes? ¿De De Cajalima? Huánuco. A Huánuco, la ciudad eterna primavera, ¿no? La ciudad de los caballeros de León. Ah, es un de caballeros de León. Así es. ¿Y las damas qué son? Huanuqueñas pretenciosas. Ah, su madre pretenciosa, caramba. Y bien pretenciosa huanuqueña de los brazos, no, de los brazos cruzados, ¿no? O, ¿cómo se llama ese? Hay una cultura ahí. Sí, las manos cruzadas de fotos. Manos cruzadas, cotus. Ahí está. La especialista de sopa verde, ¿sí o no? Maestro. Adelante. Maestro, disculpe, buenas tardes. Alcides Delgado, me parece que ya llamó. No quería activarse mi audio, me llevo otra vez, está bajo mi internet. Ah, ya. Sí, Alcides gracias. Delgado Zabaleta. Sí, maestro. Ya, muy bien. Correcto. ¿También de Huánuco, Alcides? Cajamarca, maestro. Cajamarca de Cutervo. Talendín. Celendín. Uy, caramba, Celendín. Sí. No, no más pobres en un país rico, ¿no? Ya, mal, mandó al diablo a todo el mundo, cara. Chamar, mejor ya. Seguimos. La sopa verde, pero rica, ya, caramba. Bueno, seguimos con Roger Mamani Cutipa. Buenas noches, buenas tardes, profesor, presente. Muy bien, buenas tardes. ¿De dónde usted es, Roger? Bueno, actualmente resido en la ciudad de Sullana, Piura, pero yo he nacido en la hermosa ciudad de Puno.
Ahí está, hermosas. Así deben reconocer su sitio, carajo. Hermoso sitio, ¿sí o no? Así De es. Puno. Ajá. Hermoso, la única. Y ahorita con fibra, estás con ceviche de caballa. Ceviche de caballa, así es. El rico seco de Loco. Chabelo. Seco Chabela con su chichita, Chicha ¿no? de jo, En sí, así poto. es. Chicha de jora, sí, chicha en poto, con el rico cabrito norteño. Ay, está, qué rico. Un sábado con eso. Y su desayuno con su algarobina. Qué bueno. Bueno, no provoquemos hambre, por favor. Estamos comercio internacional. Erika Milagros Nevado. Erika Milagros Nevado. ¿No está? Profesor, buenas tardes. Hola, dime. Erika, sí, Erika está en camino justo en este momento, justamente desde mi grupo, y me ha Ah, ya. comunicado. Sí, ahorita va a entrar. Ya, Erika, ¿no? Está en Está en camino camino. de su trabajo. Ah, en trabajo. Ay, ay, Está ay. Sí. regresando ya a su casa, justo. Pero se le ha complicado un poco, entonces me dijo que El tráfico ya, difícil correcto. tráfico. ¿Usted, de dónde me hablan ustedes? No, yo soy de Lima, pero ella es de Chiclayo. Ay, ay, Chiclayo, ¿no? Así Nevado. es. Nevada de Chiclayo. Ya. Nevado. Espinosa, ¿no? Ya, Erika, muy bien. David Alex Otiliano. Todavía, ¿no? Óscar David Quesada. Presente, profesor. Muy bien. Chula, que es tu grupo, Erika. Sí, es de mi grupo. Bueno, venimos Ah, del ya. inicio. Sí, por eso me lo había comunicado. Ah, muy bien. Ese es bueno compañerismo, Sí. ya. También están en mi aula. José Manuel Ramírez Chávez. Profesor, buenas tardes. Es José Samuel, no José, Manuel. ah, Samuel, ¿no? Así es, profesor. Buenas Samuel, tardes. ay. Presente. Buenas tardes. ¿De qué parte es Samuel? De Cajamarca. ¿Selendín también? No, 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 el mismo Cajamarca. ¿Y por qué no quiere Selendín? No, pues el indígena es una provincia. Yo soy del mismo Cajamarca, profesor, Ay, acá. que te está escuchando de Selendín. Ah, no, sí, ese es compañero Tengo también. Alcides. No, sí, él también, pues no, esperamos que cuando venga nos traiga los chocolates. Ahí está. Chocolate Xilico. ¿Chocolate xilico o si no, chicote xilico? Ay, caray. Ambos, ambos. Ambos, ¿no? Claro. Primero te endulce, luego te... O al revés, ¿no? Chilicos, más conocidos como los chilicos, su bruja. Xilico, exacto, xilico. Ya, Gracias. Samuel, muy bien. Ya, profesor, buenas Vamos. tardes. Buenas tardes. Heidi Floralinda Ramírez Ocaña. Ramírez Ocaña. Esto no entra, ¿no? Raúl Martín Robles Domínguez.
Todavía. William Eduardo Rodríguez Ambrosio. Ahí está, Ambrosio, ¿no? Sí, profesor. ¿De qué parte me estás respondiendo? Yo soy natural de Paramón, insisto su tarea, pero estoy laburando ahorita Miércoles para Monga, ¿estás en Tarma? en Tarma. Sí, en Tarma, en Condorcocha, más o menos a casi 4.000 metros de altura, por eso estoy laburando ahorita. Ah, qué bien, qué bien. Aprovecho con los trucha. Desayuno truchita con su cafecito. Cara, ya no. ¿Sí o no? Ya, no importa. Escribo por chat y que no sale tu audio, que está un poquito distorsionado. Con el tema de la altura, profesor. Sí, te da soroche al señal. A partir de las 7 ya se pone toda la señal, no está lloviendo para mí. Ah, ya, no te preocupes. Ahora vamos a seguir. Alan Valeriano Valencia. Presidente, profesor, buenas tardes. Muy bien. Alan, ¿usted está en Sí, dónde? así es. ¿En dónde? Cusco, profesor, de la imperial ciudad Ah, del Cusco. miércoles, ahí está. Alan, dije, Alan está contestando de Italia. Y para disimular, L, no, S, Alan, por si acaso, ¿no? Ah, muy bien. También la ciudad bonita, ¿no? Cusco, y se vienen las fiestas. Inti Raymi. A ver, Todo César, ajá, todos estamos invitados, paguen su pasaje, ¿no? Ahí, vamos, César Augusto Zárate, Lama. De Lama, perdón. buenas tardes, de Zorritos, Tumbes, Buena. Perú. Ahí está otro. Zorritos Tumbes, Perú, este famoso. Glorioso y victorioso. Ahí está Víctor Conchas Negras, blanco y Claro. negra. Y Ajá. langostino, Y peca fina. langosti. Ahí está, caramba, ¿eh? Qué rico. Ustedes tienen suerte, está comer rico por allá. Bueno, no importa, en foto lo mandan. Pero... Sí, alguien no le ha llamado, pero. Profesor, buenas tardes, Raúl Figueroa. Raúl Figueroa Alexander. Correcto, profesor, buenas tardes. Lobato, ¿usted dónde es? ¿De Monsefú? No, profesor, soy de Lima, San Martín de Porras. Ah, San Martín de Porres, de Avenida Perú, cuadra. No, estoy entre Canta Callao, Santa Rosa. Ya. Ah, se canta que hay Santa Rosa, cerca por el terminal pesquero. ¿Quién más No otro? sé, profesor, por el Cerro Candela. Ah, Cerro Candela, ahí está. Ya, muy bien, ahí. Todo es Candela. ¿Alguien? Una niña, creo que alguien ha entrado por chat, por chat de repente me están respondiendo. Vaca Rivera, ¿no? Y Freddy Hernández Quispe. Vaca Rivera. Vaca Rivera y Freddy Hernández Quispe. Ajá. Después Raúl ya. Raúl también. ¿Quién es este? Erika Nevado Espinosa. Ya pusimos. Correcto. Alan es un waiki. Hernández, a ver, Hernández, guay, ¿qué dice Alan? Hernández, ¿dónde estás, Hernández? Allá está, ya. Hernández.
Ya, después, vaca. Vaca, ya, correcto. Profesor, Ángel buenas tardes. Benito. ¿Me escucha? Sí, ¿quién habla? Soy Erika Nevado, presente, profesor. Erika Canevado. Erika Nevado Espinosa. Ah, Erika Nevado Espinosa, sí, ya, por acá me dijeron que estás en camino. Sí, profesor, estoy, sino que mi celular no me permitía y ahorita le logro escuchar bien por la señal, estoy llegando de mi trabajo. No se preocupe, tranquila, nomás, tranquila, ya, de acá te estamos siguiendo los pasos, no te preocupes. Ya, ya, profesor, gracias. Ya. Otro, ¿quién más? Naima, ¿no? Jacqueline García Zapata. Jacqueline. Ya, vaca, ya está. Yulino. A mi Yulino, de repente acá. Hernández está. Raúl también. Ya, Raúl, Raúl ya está. Ah, Guerrero. Guerrero, Guerrero, Guerrero. Guerrero dice que está. Muy bien, Guerrero. Ya. Ya, presente, Guerrero. Listo, ya estamos, creo que mayoría faltan. Profesor, buenas tardes. Mariana Guamaní, presente. Mariana Guamaní. Yanet, sí. ¿no? Sí. La única. La única. ¿De dónde me llama usted? Pero... De Chanchamayo. Chanchamayo, provecho cafecito, pues. Gracias. Sí, full café. Cafecito con su tacachito, qué rico. Aunque ahí no hay mucho tacacho, ¿no? Sí, sí hay tacacho, yuca, plátanos y sal. La yuca, sí, pues. Guamaní. Acá en mi lista. Una salida. En sistema, sí, está ya. Guamaní, Paucar, Mariana y Janet, ¿no? Sí, profesor. Paucar. Mariana. Janet. Chanchamayo. Ahora sí, ya te tengo registrado, ya presente, ya. Naima, ¿no? Jacqueline García, falta Elvis Bazán, falta Yulino Amat, falta David Otidiano. Heidi Ramírez Ocoña, Raúl Robles. ¿Alguien dijo Raúl o otro Raúl? En el chat, ¿a quién le he dicho acá? Raúl, ¿qué Raúl? Ah, Raúl Figueroa. Raúl Figueroa es. Ya. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, vamos a nuestro tema. La semana pasada hablamos un poco sobre comercio, cómo nace, luego cómo va desarrollándose y quiénes son ventajosos en comercio, tanto local, regional, nacional, internacional, hablamos un poco TLC, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Respecto a algún comentario, alguna duda que de repente por ahí han encontrado o han conversado o se les ha ocurrido que están, queremos compartir algo en su zona, en su trabajo,
Porque el curso es, para caso ustedes, es más llevado a la práctica, ¿no? Un tipo conversación y de ahí sacar conclusiones y evidencia, ¿no? Porque que yo sepa, no hay una receta así, por decir, ¿no? Dice, tipo matemática, uno más dos es tanto, una receta definida. En el comercio no hay una receta definida, hay referencias, normas referenciales, eso sí hay que cumplir, ¿no? Pero receta así definida no lo hay. ¿Quién lo hace? El que se atreve a hacer o el que desea hacer. Entonces, para eso hay varias estrategias. Quiero hacer un negocio, por decir, en Tumbes. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Un estudio mercado ahí. Mi producto que tengo, por decir, en Chanchamayo, quiero poner en Tumbes. Entonces, ¿qué podría hacer o no? Adelante, César Zárate. Profe, buenas tardes. Así como dice usted, que estaba leyendo un poco, estaba un poco confundido, ¿no? Estaba viendo unas, unos conceptos y unas frases, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Sobre comercio internacional, comercio exterior y negocios internacionales. Ajá. Yo pensaba que era lo mismo, pero revisando, tienen conceptos diferentes. Por ejemplo, comercio internacional se refiere al concepto global, o sea, la incorporación de importaciones, exportaciones de productos y servicios a nivel mundial, por ejemplo. Claro. Ya, ese es el comercio internacional. Comercio exterior se utiliza en los países para definir políticas, miren, políticas comerciales. O sea, es lo que habla el TLC y todo eso. Eso, o sea, servicios bilaterales, trilaterales, eso. Y negocios internacionales son las empresas o personas físicas que exportan o importan un producto en el mundo. Eso se refiere a más empresarial. Y yo, a mi poco conocimiento, que no soy un experto, pensaba que todo era lo mismo. Claro, como digo, ¿no? Hay definiciones ya. Como tú has encontrado y vamos a encontrar varios, son conceptos más definidos al área, a la actividad. Claro, TLC es el comercio, su nombre mismo dice comercio, comercializan, ¿no? Entonces, en el mundo se comercializa pues, a nivel global. Ahora, el negocio es parte del comercio, es parte del comercio, pero claro que es, como ya les decía, es una actividad interna o pequeña que haya, pero eso puede crecer también a nivel, pero siempre amparada en el comercio, como sombrero, como guía general, es el comercio, ¿no? Ahora, la parte internacional, que también tiene que ver un poco comercio, pero sino que el trato, por eso que hablamos, caso bilateral. No hay comercio bilateral. Mayormente es comercio internacional. Y quienes hacen ese bilateral son las autoridades principales de cada país. Ellos hacen bilateral. Nosotros, una empresa privada, no puede hacer. De repente podría hacer con la venia o con la autorización del gobierno, pero todo ese producto que van a hacer comercio va a ser dirigido hacia el gobierno por él. Por eso es el comercio internacional. Sí, muy bien, muy bien. Justo es lo que también hablamos y estábamos definiendo, ¿no? Por eso les preguntaba si hay diferencia o es la misma cosa. Entonces,
La ventaja que hoy día tenemos es esa información de internet, uno puede navegar muchas cosas y ahí encuentra. Y varios, a veces hay definiciones que son similares o confusas, pero analizando o comparando varias definiciones, saca una definición única, ¿no? Eso cuando uno hace una investigación. Y es parte del estudiante hoy en día que hay que dejar al estudiante que investigue, que haya un debate en ese sentido, ¿no? Porque ya no estamos en época tradicional donde dice, profesor, y ustedes me dicen, les digo esto, me tienen que repetir igualito, ¿no? Ya no, ese es memorismo, ¿no? Claro que para algunos conceptos es necesario, ¿sabe, no? ¿Sabe? Pero la cosa que es ir investigando, buscando el porqué de las cosas. Pues ahí vas alimentando mejor tus conocimientos, todo. Más que todo en el campo de social, ¿no? En caso de administración, es, mayormente es ese. Por eso en administración, como le decía, no hay una receta así física, sí o sí, cómo se debe aplicar, sino que es complemento, una combinación de todos para llegar a un objetivo. Por eso se llaman proceso administrativo, estrategias, etcétera, ¿no? Muy bien, César Zárate, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, César Zárate, ¿dónde estás? Allá. Augusto. Sí, César Augusto. Es el efecto, es el efecto de consumir conchas negras, ¿sí o no? Bueno, por ejemplo, acá en la disculpe, por ejemplo, acá en Tumbes hacen el comercio con la frontera con Ecuador. Guaquillas, Aguas Verdes, por ejemplo. Aguas Verdes es Perú y Guaquillas es Ecuador. Ajá. Hubo una cosa interesante con. ¿Hay qué se hace? ¿Comercio internacional o comercio o negocio? Comercio y negocios. Comercio y negocio, ¿no? Sí, por ejemplo, Ecuador exporta langostino, igual que Perú, pero por ser el más barato, los aranceles pasa por Perú, los embarca en Paita. Ajá. Que ellos estuvieran más cerca a Guayaquil, pero es demasiado, los aranceles son demasiado altos. A pesar Por ejemplo, de que. Sí. Ecuador tiene exoneración de importación, es libre de importación, o sea, no paga impuestos. Los Importación. ecuatorianos importan de Estados Unidos a Ecuador y no pagan impuestos. Le cuento una A ver, chiquita, por sí. ejemplo. Una Una chiquita. laptop de segunda que en el Perú cuesta, pues estará, pongámosle $500 de segunda, Ya. ¿no? En Ecuador cuesta entre 65 a $100. La misma marca. La misma marca, todo. Por eso que hay contrabando, ¿no? Por eso hay contrabando. Pero mayormente el contrabando de Ecuador a Perú es en el tema de cigarrillos, cosas ilegales, medicina, químicos para la agricultura y el Pero combustible, ¿pe? el combustible, claro. El combustible, por ejemplo, un galón de petróleo en Perú cuesta 18,60. Acá en Zorritos, en Tumbes cuesta 18,80, algo así. En Ecuador está $1, que viene a ser 4 soles. 4 soles, ¿no? Sí. Pero eso, ¿por qué cuesta así? Por la Porque exoneración. porque el gobierno lo subvenciona todo. Claro, pues. Hace una subvención, el Ecuador está más endeudado que el Perú. Tiene duplicación
hasta la triplicación de su de endeudamiento. Pero la política en Corta está fea ahorita. Matan presidentes, candidatos. Ya con esto van 3 alcaldes muertos de sus en Ecuador. Ahorita está el ejército y la policía en la frontera de Tumbes, de ambos lados. Sí, pues, mira, la subvención está bien, pero tiene que haber, o sea, que tiene que haber cómo y dónde, y alguien tiene que respaldar esa subvención. Si no te respaldan esa subvención, llegas al populismo y llegas a... Porque ¿de dónde va a sacar plata el Estado para subvencionar? Ya, nosotros ya pasamos ese momento. Ojalá Dios no quisiera que... En el año 90, profe. 90, 95, cerca del 2000. Nosotros, claro. Bueno, nosotros con unos amigos viajamos a Ecuador por un tema deportivo. Y de acá llevamos 200 soles. Y nos dieron 2 millones de sucres. Eran los millonarios en Ecuador. Con bolsas plásticas claro. Llevándola. Ellos eran también, la superinflación tenían ellos, ¿eh? Por eso ahora su moneda, la cambiaron su moneda, porque con su moneda se iban a ir a la quiebra. Ahora es el dólar. Están dolarizadas, ¿no? Sí, y ellos compran, pero... por ejemplo, Ecuador es uno de los principales de la región que le compra a Gamarra. Claro. Y parte de Gamarra se ha trasladado a Aguas Verdes. Ha comprado ya, ¿qué se puede decir? Casas, ya han hecho más ampliado, pero ahí solamente hay pequeños talleres de ropa, de confección, que lo venden al mismo precio de Gamarra, pero ya no viajan. Pero todo es en dólar, también se lo venden. Claro. Al comercio peruano le conviene vender dólar. Porque un poco que se mantiene, ¿no? Aunque en soles también. No, es un tema, es complicado, perdón. Cuestión política del Estado tiene que ver mucho en ese sentido. Y hay que decir con base, ya nosotros en el Perú ya pasamos dos oportunidades, pero una oportunidad cuando la inflación llegó casi 1000%. Ya en el año 1985 para adelante, que combinó con el terrorismo. El terrorismo, en realidad, el terrorismo es lo que camufla a la inflación. El terror. Cuando hacen terror, ahí va la inflación, compañía. Ahora, ¿pero quién genera terror? Es otro tema, y todo es negocio. Cuando uno se pone a analizar así fríamente, todo es negocio. Porque esos disturbios, eso que matan gente, sicariato, es un negocio. Ahora, ¿quién lo dirige ese negocio? Ya ahí vamos analizando, ¿no? Y en el mundo hay países que viven así, ¿no? Es por eso que esos países están recontra pobres. Pero no en total, sino que son ricos, unos exagerando 20% de población. El resto son pobres. Entonces, pero ahí está la protesta, ahí está la guerra, ahí está todo es guerra ahí. Entonces te pones a analizar, ¿y por qué hacen guerra? ¿Y quién manda a hacer guerra? Uno solo puede ser, diga, ya, que mira, no tengo para comer, ni
voy a luchar contra el Estado, pero el Estado me escuchará un rato, me dirá, vale, después. Es, me refiero a nivel mundial, ¿eh? Los países. Entonces, pero en los países que hay orden, mejor dicho, un poco de transparencia, tampoco no hay orden así, transparencia así, ¿no? Pero hay orden un poco y hay sanción un poco drásticas. Ese país un poquito que se levanta o se nivela, pero donde hay protestas, reclamos, que los derechos humanos, que yo tengo derecho, que el Estado me mantenga, en esos países que están, hay un grupito que mantiene un poder inmenso, pero mayoría es recontra pobre. Y su pretexto es la famosa democracia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Y nos van a convencer siempre los políticos. Nos van a convencer. Al final uno dice, vota este, bueno, pues, de un mal conocido uno. Pero eso nos... No, si estás en ese lado, te va a convenir de repente, pero también te vas a caer. Si te caes, caes a un precipicio bien fondo. Entonces, tienes que estar un poco neutral y ahí tratar de manejar. Repito, hay países que el pueblo es manipulado. Yo ya estoy convencido que el pueblo es manipulado. Y sí, tiene razón de reclamar, sí, pero. Alguien te manipula y dice, hay que destruir los puentes, hay que destruir aeropuertos, hay que destruir locales, hay que incendiarlos para hacer sentir. Al final te pones a pensar, y todo eso, ¿quién va a reponer? Y te van a aplicar impuestos. ¿Y quién va a pagar impuestos? El que hace comercio. No, el que hace comercio grande. El comercio pequeño es el pagano. Ah, caramba, entonces acá hay que poner de acuerdo, pues, poner de acuerdo. Pero el que te representa, que nos representa, que sea un poco condescendiente, que no nos manipule demasiado, tampoco nos dejemos manipularnos. Es el comercio, ¿no? Adelante, César. Pero uno ¿qué se puede decir de las amenazas que tiene el comercio? Es el contrabando. ¿Pero tú te has puesto a pensar por qué hay contrabando? Porque no hay fuente de trabajo y mucha corrupción ahorita. Y por eso todo ya se ha generalizado. Al menos en mi región se ha generalizado. Del 100% ahora el 10%, el resto toditos también tienen problemas con corrupción. Claro. Sí, viendo de ese lado, yo tengo toda la razón. Ahora, que tú me pero digas por que no hay pero trabajo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que nosotros lo palpamos en el para el fenómeno del niño, cuando nosotros se nos cortan las vías de las carreteras, las vías terrestres, por ejemplo, quien nos alimenta así y no tenemos pudor en decir, es Ecuador. En algún momento parte de la población estaba de acuerdo de izar la bandera ecuatoriana porque en este caso Lima, que está central a la masa política, los ministerios, no tomaba en cuenta Tumbes, ¿no? Y llegó un momento de que izar la bandera ecuatoriana, eso aparte que iba a crear un conflicto social. Claro, sí, yo te doy razón, pero cuando decimos eso, ahora, cuando tú dices que no hay trabajo, mentira, pues. Mentira. ¿Sabes por qué te digo? En el Perú, ¿cuántos venezolanos están? Más de millones. Al menos en varios capitales del Perú. Venezuela tiene ya su negocio formal. Venezolanos están vendiendo desayuno,
Ellos venden ropa, venden todo, hasta son choferes de micros, hasta son taxistas. Yo sé que los venezolanos son Ya de son otro terreno avezados, que profe, que nosotros. manejan sin brevete, sin nada. O sea, muere Pero mucha gente. allá hay, generan trabajo. ¿Ah? Ah, por supuesto, eso es, no hay que dudarlo, ¿no? Entonces, nosotros con decir que no hay trabajo, no hacemos nada. Mientras ellos hacen. Es el mismo prototipo cuando uno se va a otro país. En época de superinflación, casi el 30% de peruanos se fueron a Venezuela y otros 10 o 15% se fueron a Japón a sobrevivir. En Japón, ¿cómo se vivía? Tipo cementerio, en cajas. Y comían debajo del puente y así. Es que la necesidad obliga a que uno trabaje, se deje de qué dirán, de con llama de muchas cosas, ¿no? El tema nosotros es ese, que nosotros no queremos enfrentar o crear. Pero sí somos especialistas en reclamar todo. Eso alguien conduce. No es que diga que no hay que reclamar, sí hay que reclamar, pero hay manera de reclamar, ¿no? Por decir, ahorita están diciendo populismo, hay que devolver AFP a la gente. La gente aplaude. ¿Pero qué porcentaje de peruanos son los que tienen AFP? Será pues exagerando 2%, y eso. El resto. Y todo el mundo contagiado que van a devolver a AFP, que al otro ya metieron otro populismo. Van a devolver CTS, que, ¿y cuánto porcentaje son que tienen? Será pues 2 y eso. Porque CTS son los que trabajan, que tienen trabajo fijo, ¿no? En planilla. Y que no tienen planilla. Pero ya ahí nos contagian. No, que te das cuenta. Ahora, AFP, claro que hay corrupción, sí. Entonces, pues, ¿por qué no lo corregimos? Porque esa AFP es para tu vejez. No, queremos plata ahorita. Sí, ¿y para qué? No, en estado que muero de hambre, no tengo para pagar plata. No, estoy que me muero. Ya, toma. Y cuando recibe plata, le digo, yo mismo lo hago, ¿no? Recibo plata, ¿qué hago? Una fiestón, un viaje, una esto, después desaparece el plata y mañana. Ay, el Estado tiene la obligación de mantener los derechos humanos. Caramba. Ese es el tema nosotros que estamos un poquito, repito, no es que no hay que reclamar, sí hay que reclamar, pero hay maneras de reclamar y hay maneras de hacer esto, ¿no? Y no volver pues a lo que ya estuvimos en la época 90, 85, 2000, una inflación terrible, desaparecieron empresas. ¿Por qué desaparecieron? Porque era tremenda inflación y tremenda corrupción. Acá crearon incluso un dólar MUC. Mira la política, ¿cómo creó un dólar MUC para beneficio de ellos? No es que defienda a los gobiernos que van a entrar, alguien puso y tenía que poner a alguien en mano dura y tenía que chocar con alguien. Entonces, claro, momento, un poco nos corrigió. Y gracias a Dios. Digo, gracias a Dios, en Latinoamérica lo mantienen, en Perú es ¿cómo se llama? La moneda, esta entidad que está manejando todo el presupuesto nacional. Él es autónomo, no entra mucho a la política, pero ahí quieren entrar los políticos. Felizmente por ley no pueden entrar mucho, solo uno o 2%. Ahí está, te
velar, ¿cómo se llama esta buena idea? Ese nos mantiene ahorita. Si no, ya estaríamos nuevamente igual que Argentina, igual que Chile, igual que Venezuela, igual que... Porque a eso nos quieren empujar. ¿Quiénes quieren empujar? Y nos hacen repetir como olor, la culpable son los grandes empresarios. Ellos llevan toda la plata, todo, ya no nos dejan sin plata. Alguien nos mete esa receta. Y me pongo a pensar. Digo, yo me pongo en lugar del empresario. Voy a invertir mi plata ahí y voy a dar trabajo. Si el trabajador es un robot, trabaja nomás como máquina, yo feliz, bueno, termina, se va a su casa, lo que consigue trabajo, si guardo, bueno, ahora si no guardo, igual, pero ya di trabajo. Pero supone que yo no haya, que no sea empresario, no pongo empresa. Esa gente de que va a ir. No, el Estado tiene derecho a ver, Estado, ¿de dónde va a sacar? ¿Cómo va a sacar? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que aprender es que crear y pensar para mañana. Mañana, ¿cómo debo sobrevivir? ¿O cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer para mañana? Proyectos. Alguien por ahí dice, los grandes empresarios o pequeños empresarios dicen, diario al menos debe diversificar tu ingreso. No conformarte con un solo ingreso. Es verdad. Los tiempos ya han cambiado. Antiguamente trabajamos 8 horas, entraban tal hora, salían tal hora, toda la noche dormíamos como rey, sábado, domingo, fiesta, tranquilo, feliz. En esa época no había comunicación como ahora, la necesidad no era como ahora. Ahora al revés. Ahora hay que trabajar más horas, hay que tener más ingresos, diferentes lados. Y hay que pensar mañana. Porque mañana cuando te agarra, toquemos madera, te agarra una enfermedad, Estado te va a poder lo que puede. El resto, ¿quién va a asumir? Ahí, como el dicho dice, ¿no? Vulgar. Ahí vas a conocer quiénes son tus amigos, quiénes son tu familia. Entonces, ese concepto es el que trae el comercio, nos enseña el comercio, dice el comercio que debe girar, debe continuar, debe alianzas, amigos de todo. El buen comerciante es el que tiene amigos de todo, amigo hasta con el enemigo, amigo. Y como dice Bukele, las puertas están abiertas para acá. Yo soy amigo de todos. Ahora usted no quiere ser amigo, es problema de ustedes. Es el comercio. Y bien, bien, que has definido, ¿no? Bilateral, que todo está bien, correcto. Pero todo comercio, como le decía, no es perfecto. No hay una receta fija. Siempre va a haber esos riesgos. Siempre va a haber riesgos. Parece que tiene que haber habilidades, tiene que haber estrategias, prevenciones. Aplicación de tecnologías, etcétera, etcétera. Repite, el tiempo está cambiando. Ya el tiempo ya no es como antes. Ya no es como antes. Hay gente que triunfa, hay gente que en el camino se cae a un precipicio. Es natural, es normal en todo comercio. No es que todo comercio es, ya pongo mi comercio, va a ser exitoso. Depende cómo manejes y depende cómo lo hagas tu equipo de trabajo, tu persona, tus alianzas que hagas.
Porque si no haces alianzas, no avanzamos ni en un sitio. Tiene que haber alianzas, mejor dicho, convenios, amistades, amigos. Amigo por allá, amigo por ahí. De todo va a haber, de todo. Ahí vas conociendo, vas evaluando, vas haciendo. La corrupción va a haber siempre. No sé si ustedes han analizado dónde nace la corrupción. Para los que somos cristianos, que queremos un Dios, apareció con Adán y Eva. Ahí empiezan a indagar. ¿Ha habido corrupción en época, en todas las épocas, terribles corrupciones? Y todo el mundo quiere luchar la corrupción. Terrible, de ahí vino esclavitud, también corrupción. Segunda Guerra Mundial, también corrupción. Ahí viene, así que, pero con eso no quiere decir que ya nos quedemos pues con la corrupción. Sí, hay que tratar de evitar, pero cuando me dicen cero corrupción, mentira, pues, es un fanfarrón. O disculpe, es un delincuente. El que me dice que va a haber cero corrupción es un delincuente. No puede ser cero corrupción, porque el sistema está así. Si quiere corregir, tiene que haber mano dura, tiene que chocar con muchas cosas. Tiene que corregir y hacer. Es como en la casa, limpiar la casa, ¿cómo limpiar? Botando todo lo que. Y lo malo son los primeros que reclaman, ¿no? Entonces, el comercio es eso, ¿no? El negocio es eso. El intercambio es eso. Ahora, en la corrupción, alguien maneja la corrupción. No es que la corrupción sea solita, no. Alguien maneja. Alguien maneja. Pero ¿quién maneja? Ah, vayamos, sabemos quién maneja. Pero ¿cómo llegan a ese puesto? Sabemos cómo llegan también. Y nosotros mismos damos opción a que llegue a ese puesto. Y después dicen, no, la corrupción. Y como llega a ese puesto, te manipula. Te manipula. Pero en ese. Sí, ya estoy convencido. Todo conflicto, alguien gana ahí. Alguien genera ese conflicto para ganar algo. Es como hacer una pelea entre dos, ¿no? Hoy peleen ustedes, yo apuesto por Rita, yo apuesto por tanto. Entonces los dos se sacan el ancho y al que gana, se gana toda la apuesta. Así más o menos se lo manejan los conflictos. Entonces, pero ¿quién hace ese? Alguien apuesta ese, ¿no? Hace este deber. Ya, ¿cuánto va? Tanto, tanto. Entonces, en ambos lados, los ultras nos manejan. Nos manejan. Y a nosotros, borreguitos. Y encima decimos, aquí no tengo para comer, no hay plata, no hay trabajo, no hay esto. Los grandes millonarios se llevan. ¿No? Pero si no haces nada, pero no me dejan hacer. Es que cada uno en su lugar hay que hacerlo, ¿no? Ahorita, noche a la mañana, no vas a discutir con un congresista. El congresista te va a escuchar y dice, ah, con esta es curul, y se va a acordar. Primero va a pensar en él, es natural. El presidente dice, no, voy a luchar con la corrupción. Llego y llega a su trato. Primero va a pensar en él, en ella. No, es una desgracia. Está bien. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿Ella? No. ¿Él? No. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Nosotros tenemos la culpa. Pero el Estado no hace nada para el puesto de trabajo. El Estado está haciendo muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y quién no hace que haga buenos trabajos? Nosotros mismos. Acabo de decir, ¿no? Los venezolanos, todos tienen puestos en mercados. Están pelando pollos, venden pollos. Comida, venden comida, restaurantes, pero quiere choferes, todo. ¿Hará corrupción? Sí, puede haber corrupción. ¿De quién permite? Nosotros permitimos.
Y le echamos la culpa a la autoridad. Y le echamos a la derecha humana. En el Perú hay trabajo. En el Perú, como dijo Antonio Raimondi, es el país que está en la gente sentada en banco de oro. Donde caminas, hay plata. Donde pateas, hay oro. Sino que no sabemos manejar, no sabemos descubrir. Ayer en una en un comentario noticia en CNN, uno dice, ustedes saben, el multimillonario que está dando vuelta al mundo es un peruano. Y cuando dijo un peruano, sí, un peruano. Multimillonario, ya superó al Google, ya está alcanzando. ¿Y sabe de quién habla? Del chef Gastón Acuri. Y él dice que todo el mundo está en los restaurantes peruanos, de Acuri. Hay niveles de categorías. El que gusta va a comprar. Imagínate, ¿no? Acá en Perú hay talentos. Hay buenos talentos, sino que pero hay una masa grande, nos manipulan, no quieren que esa, nosotros, la masa grande no salga de su caparazón, no quiere que se rompa ese caparazón. Nos meten al cerebro que mañana, para qué trabajas y mañana mueres, y para qué esto. Mira, mucha corrupción, delincuencia, que no hay puesto de trabajo, que no hay medicina, no hay esto, no hay esto. ¿Para qué? Hay que salir a luchar. Alguien lo manipula ahí. Entonces, dejemos, sacudimos la cabeza y dejemos. Ya, en lo que sea más o menos, hagamos. Hagamos. Está demostrado. Venezolanos. Puestos de trabajo en todos sitios. Incluso los peruanos son sus empleados de los venezolanos. Y decimos, no hay puestos de trabajo. Decimos, no hay medicina. Hay varias clínicas. Y aquí muchos no nos damos valor a los productos orgánicos, que son mucho mejor que los productos químicos, sino que entre nosotros hay envidia, ¿no? ¿Por qué hace él? ¿Por qué yo no? ¿Por qué? Olvídese, pues. Olvidémonos. Ya, oye, bueno, pero disculpe, eso es la reflexión por el comercio, ¿no? El comercio es lo que nos da vida. Por comercio vivimos, por comercio hacemos todo. Comercio genera prosperidad, comercio genera también decadencia, ¿sí? El comercio es todo, en realidad. Todo es comercio. Por eso en contabilidad decíamos, en contabilidad siempre es partida doble. Hay ingresos y hay salidas. Alguien gana, alguien paga. Eso es normal. ¿Qué pasaría si todo el mundo solo cobrara? No habría quien pagar ahí. ¿Qué pasaría si todo solo sería día? Ya no habría noche. Todo el mundo moriríamos. Entonces, esa es la filosofía, ¿no? Filosofía. Repito, no todo es perfecto. Sí, va a haber obstáculos que están riesgos. Sí, a eso hay que prevenir, hay que razonar, hay que hacer alianzas, hay que hacer estrategias, hay que hacer etcétera, etcétera. Eso porque el tiempo ha cambiado y va cambiando el tiempo. Va cambiando. Mira, ya estamos, por ejemplo, gracias a ustedes y gracias a la institución, estamos haciendo educación virtual. Ambos
lo beneficiamos. Ustedes se benefician. Ustedes ya no gastan pasaje, no gastan esto, pero claro que necesita autodisciplina, eso sí. Autodisciplina. Para modalidad virtual necesitamos autodisciplina y autodisciplina. Y ahora pues tenemos en redes sociales toda información de todo tipo. Ya no es como antes que hay que escuchar al profesor, profesor nos va a decir y eso vamos a hacer. El profesor es un orientador, es un acompañador del alumno. Es el profesor de ahora. Es un orientador y acompañador del alumno. Te va orientando si está bien esto y así. Ya no es profesor que te dice, haz esto así, yo quiero que sea así. No, ya no. Ese profesor está muerto. Hay casos de repente excepcionales, excepciones, ¿no? Temas excepciones, ¿vale? Por decir, en caso de medicina, ingeniería, eso, de repente, ¿no? Pero igual, te va a ir asesorando y te va acompañando. Esa es la educación de ahora. Y la educación de ahora es competitiva. Competitiva. Cada uno va compitiendo. El alumno va compitiendo. Ya sea en un grupo o individual. Que siempre va compitiendo. Bien. Mil disculpas si me exageré o esto, pero ya estamos en el mundo del comercio, ¿no? Comercio es eso. ¿Alguna última reflexión, algo? ¿Comentario, duda? Creo que a César le he dejado un poco molesto. No, César, disculpa. No, profesor, está bien. Hay que respetar las opiniones y ayudan bastante. Claro, claro que sí. Sí. Hay que ayudarnos. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro tema de hoy ya toca sobre los. Allá, para compartir sobre planes de negocio. Ajá, para compartir acá, ¿no? Ya. Compartir. Aquí hay chat, a ver. Aquí hay bastante chat, a ver qué nos han dicho. Nos han dado con palo, creo. Ahí está César, muy bien, negocio propio. Claro que sí. Hay que diversificar, como le digo, de repente he equivocado, pero es la razón. El centralismo es problema, ¿no? Hay que diversificar, sí. El pago mínimo va a haber. Va a haber pago mínimo. Pónganse en zapatos del emprendedor o del negociante. El negociante siempre va a tratar de ganar. Eso es natural. Entonces, si la empresa no es bien competitivo, no va a poder pagar bien, pues, ¿no? Y si la empresa es competitiva, ahí sí va a pagar bien, ¿no? Claro que ahí tiene que haber también, pues, la parte contractual entre el empresario y el trabajador. Ahí funciona el sindicato, un representante. Pero que sea el sindicato, pues, que ayude a ambos. Ayude a ambos. Yo estaba haciendo varios sindicatos, digo, ayuden a la empresa a mejorar. Pero como ayuden ustedes, les va a dar buen beneficio. Pero si no le ayudan, quieren matar a la empresa, ¿cómo van a venir? ¿Cómo piden que les dé plata? No, ustedes demuestran que le están ayudando a crecer, ahora con justa razón, pues, reclamen y no les va a negar, y de verdad no les niega. Dicen, mira, el año pasado nuestra ganancia fue
porque ahora estamos transparentes, ya no hay secretos. Estaba financiando el año pasado, nuestra ganancia era medio millón. Habremos pasado más de un millón. Entonces, es justo y necesitamos una reparto utilidad, un bono, algo. No te va a negar, claro, no te va a dar todo tampoco, ¿no? Te va a dar algo, ¿veis? Pero si tú reclamas y dices, no, queremos aumento, ¿para qué? Pero dice, mira, estamos en casi en rojo. ¿De dónde vas acá? No, es su problema. Usted. Que tampoco, pues, ¿no? Tampoco. Entonces, ambos te ayudan, ambos. Entonces, la empresa nunca te va a negar, ¿no? Entonces, siempre ponerse en lugar de la persona o de la entidad a la quien tú vas a reclamar. Me refiero a la empresa privada. Ahora, empresa pública, igual, pues, ¿no? Igual, y tú tienes que demostrarle pues que a nivel nacional la corrupción tomó poder en todo. Es corrupción va a haber toda la vida. La corrupción va a haber toda la vida, ya te dije. Como tarea, averigüe cuándo, cómo la corrupción. Siempre. Nosotros, una vez hemos analizado, hemos llegado. ¿Dónde nace? Y con Adán y Eva. ¿Quién lo corrompe? Ya saben quién lo corrompió, ¿no? Que se le comió manzana prohibida. Y de ahí viene. Todo lo conflicto, guerras, con la corrupción. Pero ahí alguien gana. El tema es, ahí alguien gana y muchos pierden. En la corrupción. Alguien gana, pero muchos pierden. Entonces, ¿cómo bajar eso? El único bajar es que cuando llegue arriba, que trate de hacer eso. Que nosotros ponemos arriba, total igual se corrompe, hasta peor se corrompe. Entonces, ¿a quién lo ponemos arriba? O lo cerramos, entonces, o cerramos, ahí viene la famosa el golpe de Estado, ¿no? Viene el dictatorial. Cuando es dictatorial, sí estamos felices todos. Entonces, esa es verdad. Corrupción va a haber. ¿Cómo evitar? Tratemos de evitar. Corrupción cero, mentira. De repente exagero decir, cuando me dicen, con mi gobierno, con yo, cuando llega, va a ser corrupción cero. No, para mí, ¿no? Me dan disculpas. Para mí, es un mentiroso, es un delincuente. Así, de fácil. ¿Por qué? Porque ya cuando has analizado las gestiones, lo que te han dicho eso, y cómo han quedado y cómo han dejado, todo está en eso. Si no es él, alrededor. Alrededor. Es natural que a tu alrededor van a aprovechar. Tu primo, tu hermano, tu sobrino, tu familia, van a aprovechar tu puesto. Sí, pues, ¿cómo haces que no aprovechen? Hasta hay ley. A pesar de aprovechar. Es natural que tú que fueras, a ver, tú seas alcalde. ¿A quién vas a llamar para que sea gerente general? A tu hombre de confianza. ¿Y quién va a ser tu hombre de confianza? Tu amigo. O tu familia, tu primo, sobrino, tío. Es natural. Ya serías inhumano que no le dé la mano a tu familia, ¿no? Sería, para otra persona ya es corrupción, ¿no? Entonces, pero está bien, ven acá a trabajar, pero bajo estas normas, no me metas, la primera que me hagas, te vuelo, pero no, pues acá, no, mi hermano no tiene que ver nada, que, no, pues tampoco, como dijo Kenia, tampoco, tampoco. Muy bien, acá. Así es, desde la presidencia hacia abajo. Así. La corrupción es así. Como tarea, busquen cómo nace y dónde y cómo funciona la corrupción. Hay países corruptos, ¿eh? Y son potencias. Disfrazados de otras. Interiormente son corruptos en potencia,
pero comercialmente son potencias, pero son corruptos. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si entra ahí nuestra democracia? Ese país desaparece, ya no es potencia. Entonces, hay cosas que de repente pues entender, ¿no? Algo así. Pero es el comercio. Pues, para comercio todo el mundo tenemos que, no es que aceptar, sino que entrar en un acuerdo que no sea tan maligno para ambos, ¿no? No tan maligno. A ese maligno, uno sentado o estaba, es como partir jugo, ¿no? Tú como espectador dices, yo taquearía así, pero cuando estás en la cancha, cambia la cosa. Igual, cuando te toca a tratar el convenio o el tratado de una ley o de esto, el otro recurso para decir, mira, tú me sacas ley así, acá está tu bolsa. Y tu dinero no va a estar en banco peruano, va a estar en banco extranjero, acá está tu clave. A la primera dice, yo no, yo lucho por el pueblo. Ay, lucho por el pueblo, mentira, a nombre del pueblo estás robando. Termina tu periodo, fíjate. Ah, ese es así. Es así. Entonces, en el comercio hay que entender de eso. Hay que entender de eso, ¿no? No te preocupes, William Rodríguez. Bueno, vamos sobre tema, plan básico de negociación o negocio nacional e internacional. Plan básico, básico para un negocio o para un comercio básico. Sé que en teoría sabemos qué y cómo se debe hacer el negocio, ¿no? No que ponen en práctica. Yo por eso siempre en todas charlas, conferencias, hay que empezar con prácticas pequeñas. Claro, con la visión hacer grande cualquier negocio. Pequeño con ser grande. Hay que crecer de poco a más. Porque a veces nos vamos de frente a más y ahí nos saturamos y nos caemos como piedra. Y hay muchas empresas que ocurren así. Por motivos, ya varios motivos, ¿no? Bien, entonces, nuestro tema es elaborar un plan básico de negociación con información relevante de una empresa con la finalidad de asegurar la negociación pertinente, teniendo en cuenta los organismos nacionales e internacionales vinculados al comercio internacional. Justo lo que César nos ha aclarado, ¿eh? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Elaborar un plan de negocio. Definición, esquema y proceso. Organismos nacionales e internacionales vinculados al comercio internacional y casos prácticos, ¿no? Entonces, hay varios organismos en comercio. Entonces, respecto, vamos a ver el plan básico. Pero primero, ¿qué es plan de negocio? ¿Qué es plan de negocio, no? Todo plan sale de una idea, ¿no? Todo plan sale de una idea. Esa idea, ¿de dónde proviene? Proviene de una necesidad, proviene de querer hacer algo demostrativo. Sí, adelante, Freddy Hernández. Sí, profesor, disculpe en la sala. Compañeros que tienen, parece, micrófonos abiertos, como que no deja concentración en lo que está exponiendo mi querido profesor. Ese es mi, esta parte de mi reclamo. Muchas gracias. Ya, correcto. Entonces, que los que pongan a ver si por acá lo puedo controlarlo.
en silencio, ¿no? Ya, corre. Muy bien, gracias por su participación y así debe ser, ¿no? Y esa es la parte también que tenemos que saber expresar, ¿no? Por favor, los que tienen su micrófono abierto, hay vehículo, creo que están viajando. Escuchen, está bien, pero ponen silenciador. A los que van a participar, activan el micrófono. A ver, por acá un ratito voy a ver quién, cómo, por acá, por acá. Acá. Ya, quién. Ah, ya pusieron acá este. Allá. Arlet Hernández. Ponga en silenciador, por favor. Arlet. Sí. El único. Arlet Hernández, ¿ya? Arlet Hernández. A ver, yo creo que lo pongo así. Ya. Ya, listo, ahora creo que ya puse. Muy bien, entonces, el plan de negocio, decíamos, siempre nace con una idea, nace con una necesidad, nace a veces con el entusiasmo, nace con de compartir, etc. Entonces, de ahí nace el famoso plan. Y para esto, repito ustedes también, para cualquier plan, cualquier de esto que hagamos o querramos hacer, hay que hacer una mapa conceptual o definición simple nomás, la famosa FODA. FODA, ¿saben qué es FODA, no? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Por decir, hablemos de Tumbes. Yo quiero hacer un plan de negocio de un restaurante de cevichería. Hago mi FODA. Sé hacer ceviche. Conozco los tipos de pescados. Conozco estos. Autoevaluación, autocrítica, ¿no? Es mi foda. ¿Cuál es mi fortaleza, no? Ya. A eso me hago respuestas. Si conozcas, si sabes, si sé hacer ceviche, tipo región, todo, es mi fortaleza. Sé hacer esto, sí, este por aquí, por allá. Pero en una parte no sé, entonces puedo asociarme o hacerme socio con alguien que conozca. Ahí busco un amigo o una familia, lo que sea. Ahí, ¿no? Pero con todo eso, si no tengo eso, ¿cuál es mi debilidad? Mi debilidad es no sé manejar el dinero, no tengo control de dinero. Yo soy muy entusiasta, yo soy muy, muy sentimental. Me piden plata, le doy. Me piden esto, me ofrecen para vender, hermano, y yo le compro. Me dicen que tal persona está enferma, yo acudo, le doy. Es mi debilidad, soy muy sentimental. Entonces, la plata del negocio que está, no importa, yo recupero, pero con tal que yo ayude a esa persona.
O a esa. Me han dicho que le han robado y necesitamos que apoyemos. Ya yo apoyo con todo, ya tengo un negocio. Es mi debilidad. Entonces, ¿quién? Porque en un negocio, claro que tiene que haber sentimientos, ¿sí? Se tiene que respetar lo que es de la empresa, porque la empresa no solo de esa persona, ya pertenece a muchos. Y amenaza, ¿cuál es el? Si yo sigo con esa misma política, mi negocio no va a prosperar. ¿Se da cuenta? Solo con FODA ya analicé qué negocio puedo hacer. ¿Qué negocio puedo hacer? ¿Y en qué negocio puedo encajar? ¿Y con quiénes pueden encajar? Por eso que los motivadores de negocio te dicen, uy, esto es bonito, hay que hacer esto, por aquí, por allá. Pero tu fortaleza está como para hacer eso. Todos tenemos esa fortaleza de querer hacer, sí, querer hacer. El tema es cómo y con quién. Ese es el punto importantísimo. De ahí partimos para cualquier negocio, cualquier comercio. ¿No? Ahora, eso a veces ayuda, capacitaciones, ayuda bastante. Pero creo que más ayuda es la parte intuición de uno mismo. La habilidad de uno mismo, la creatividad de uno mismo ayuda más que capacitaciones. La creatividad y la habilidad que uno tiene es lo que ayuda más para un negocio, un comercio. Si tú no tienes habilidad, si tú no eres creativo, por más negocio hermosísimo que ves, no va a prosperar. Por más que te capacites, ya, que te metan alimentación del conocimiento, si tú no tienes creatividad, no tienes habilidad, encima no tienes disciplina, no vas a negocio. Y eso llevamos a la empresa, igual en una empresa. Eso llevamos a una empresa nacional, local, nacional, internacional, igual, ¿no? Entonces, cuando pensemos cualquier plan, pensemos en FODA y pensemos en todo lo que es proceso administrativo. Ese es el elemento básico para hacer un plan de negocio o plan, cualquier plan. Y todo plan tiene inicio, proceso y el objetivo, a dónde quiero llegar. Y hacer, pues, si ese objetivo que debo llegar es viable o no es viable. Es como acaba de decir nuestro amigo César, no hay puesto de trabajo. Claro, no hay puesto de trabajo. Porque su fortaleza no le está aprovechando como para cubrir ese puesto de trabajo o generar el puesto de trabajo. Él tiene, o seguro tiene un montón de oportunidades, pero sino que tiene mucha debilidad, su debilidad es fuerte. Debilidad puede ser que dirá la gente que está trabajando, que dirá la familia, que dirá su hijo, que dirá su abuela, su suegra, etcétera, etcétera. ¿Qué dirán, no? Es la debilidad. Otra debilidad es de que a mí me han dicho y dice la Constitución que el Estado tiene la obligación de mantenerme. Es otra debilidad. Los derechos humanos han luchado los 8 horas de trabajo, yo debo 8 horas de trabajo y el Estado me debe dar ahí. También es su debilidad. Y eso también puede como una amenaza, porque al final, pensando en eso, no hace. A pesar que es creativo, sabe hacer cosas, tal, pero pensando en ese tan encuadrado, no hace. Mientras otros tienen habilidad y creatividad, a su costa están haciendo cosas y están creciendo. ¿Te das cuenta?
Entonces, yo resumo a un negocio, cualquier negocio, chiquito, siempre empecemos chiquito, para llegar a grandaza, hay que tener creatividad. Hay que tener habilidad. Y ahí complementamos la parte conocimiento, ¿no? Pónganse a pensar y vean cualquier negocio. Ponte a conversar con el dueño que está haciendo negocio. Él siempre te habla de creatividad, de habilidad te va a hablar y constancia. De eso te va a hablar. Nunca te va a hablar el que está haciendo negocio, que está progresando, nunca te va a hablar que el negocio es así, que el negocio te tengo que estar 8 horas metido, después ya me voy, que te lo dejo. No. Siempre va a estar creativo, va a estar haciendo relaciones, va a estar tratando, es su trabajo, es su mundo de él. Normal, se va a quejar, sí, va a reclamar, normal, normal va a reclamar. Más bien, si hay esos reclamos, de repente le conviene que hagan, porque hay negocios que aprovechan de las turbas. Por decir, en la marcha, las turbas, ¿qué necesita la gente ahí? Agua. Ah, caramba, me voy con dos carretillas de agua ahí, o camioneta de agua al costado, y más de uno va a comprar agua. Encima le voy a ofrecer más. Sí, hay que reclamar, que hay que comprar mi agua. Lo que cuesta agua 1,50 sol, le vendo a 5 soles y me van a pagar. Y dice, sí, termina su camioneta, otra camioneta. Sigue la huelga, sí, hay que luchar con tal que me compren mi agua. Mira la creatividad. Y al final, en la huelga ganaron, de repente algo ganaron. Ya lo que sea, pero también tú ganas. Y el que llevó, el que fue a la huelga, perdió su plata, perdió su tiempo, encima se enfermó, se quedó sin nada, y esperando que el gobierno le haga. Porque la Constitución dice, los derechos humanos dicen, y seguimos. Entonces, no es que sea tan pesimista ni tanto mente abierta, sino que razonar en forma natural, ¿no? Natural. Y hay que en negocio tenemos que sacudir la cabeza y ver los 180 grados, los 360 grados, girar la cabeza. Todos son tus amigos cuando abres negocio. Tienen que ser todos tus amigos. Pero amigos así de trato, pero no amigos para que tú regales, no. No, no, no. Al amigo se le ayuda, pero no se le regala, ¿no? Cuando hay posibilidad se regala, pero al amigo se le ayuda. Entonces, ese es en cuestión de negocio. En caso de ustedes, administración, con mayor razón, pues. Un administrador tiene parametrados sus cosas así. Y siempre están con un objetivo, con un es un buen administrador. Un buen administrador no es que ajuste los gastos. El buen administrador dosifica los gastos. Se proyectan a la inversión. Es el administrador. El administrador nunca debe estar en una oficina permanente. O sea, debe estar en oficina, sí. En oficina, máximo, digo, media hora y eso. El resto debe estar dando vuelta. Debe estar dando vuelta cómo se está desarrollando, cómo está el proceso. Es el administrador. Porque está administrando. Está gestionando. No es el administrador que está en la oficina con secretaria, con televisor, café, sentadito esperando que vengan a reportar. No es lo que antes, ahora no.
Sí, es gran empresa. También. Ahora el sistema. Cámara por tola y tienes en tu oficina una cámara. Tú no quieres estar viendo 80 y grábalo. Y tú vas caminando. ¿Quieres revisar el tabla área? A ver cómo está el tabla área. ¡Pam! Prende tipo este video. A ver, quiero ver esta área, ¿cómo está? Acá. ¿Cómo están funcionando? Ahí ves. Es el administrador. El administrador tiene que ser creativo. El administrador tiene que ser líder. Tiene que tener liderazgo. Más bien veo. Hay administradores de todo, sí, pero más veo administradores crudos, castigadores. No, él me enseña en liderazgo. Liderazgo te enseña con ejemplo. A él, sus trabajadores le siguen. Él es el buen administrador. Pero tampoco le sigan, pues, porque le regala, no, o le enseña, porque hace, conduce, etcétera, etcétera. Pero cuando hace eso, ahí siempre vas a tener tus detractores. Ah, es corrupto, solo lleva a su gente. Ah, ese malversa la plata, mira que por aquí siempre va a haber eso. Siempre va a haber eso. Entonces, hay otra manera, ¿no? Permanente. Ah, muy bien. Ven tú qué tanto dice que hacemos, malversamos fondos, todo. De repente, mira, tú eres, tienes estudio ya, secundaria, sabes más o menos, va a ser su asistente del contador. Ahí vas a trabajar. Ahí demuéstrame. Dice que robamos. Demuéstrame ahí. Ya, tú también dices que robamos, no hacemos nada. Ya, tú vaya como jefe de ventas. Ahí, demuéstrame. Ahí, ¿cuánto quieres ganar? La plata de los sueldos mínimos. Ya, ¿cuánto quieres ganar? 5.000, ya. Te doy 6.000, ya. Demuéstrame. A ver si te vas a seguir reclamando. De repente te muestra, ¿no? De repente te demuestra. Bienvenido. Pero de los 10, te demuestran uno o dos y eso, el resto, nada. No es que no saben gestión, solo saben gritar. Porque todo es gestión, hay que saber gestión. Gestionar. El administrador es el gestionador, gestiona. Entonces, a eso tiene que ver cuando uno hace su plan de negocio. Tiene que haber una viabilidad en todo sentido. Tiene que analizar, tiene que identificar, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre empecemos por un negocio pequeño, ¿no? Esto podemos tomar como referencia a cevichería en Tumbes, ¿no? Claro. ¿Y quién no puede hacer? Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Y hay muestra que están. Por ejemplo, acá en Lima, bueno, por medio de propaganda, la publicidad también es bueno, hay que saber. Porque todo tiene que hablar. Si tu negocio no habla, no crees. Tu negocio tiene que hablar. ¿De qué manera tu negocio va a hablar? Va a hablar por medio de sus propagandas, publicidad. Pero no hay que hacer publicidad así, pagar, que hagan. Imagínate tu publicidad, dile más fuerza a tu calidad de producto. De calidad de producto. Por ejemplo, un ejemplo caso, Gastón. Gastón no hace mucha publicidad, hace programas. Gastón camina en los mercados. Yo me cruzaba en el mercado varias veces, pero yo no sé, se pone a conversar con el vendedor en suelo, que venden hierbas, con eso se pone a conversar. Pero no está conversando que va a ofrecer trabajo, nada, sino que quiere saber esa hierba para qué sirve.
en su origen, en su dialecto, en su como gente de campo, chagre, ¿para qué sirve? De ahí tiene su centro de investigación, tiene casi en todos los departamentos del Perú. A crear academias de capacitación, etc. ¿Te das cuenta? No es que él, yo sé cocinar y me dijo, nadie es el más. No, él camina. Él camina y todos caminan. Vean cualquier negociante, él camina. Y publicita. Enseña. Él llama liderazgo. Que lo sigan. Que te sigan cuando hagas algo. No porque tú obligas, sino que por lo que tú estás diciendo y vas haciendo y te van siguiendo ahí. Esa hay que buscar. Acá decía también, hay una cevichería Rico Fibra o Fibrano, creo. Sí que está abriendo en varios sitios. Y su papá es de campo. El muchacho ha terminado, creo que secundaria, está en la universidad, se ha puesto a hacer cevichería. Y va a hacer pulir diferente, va creciendo. O sea ¿qué ha hecho ese señor? Se ha hecho su foda, mira. Ha hecho foda, ha hecho su alianza, está haciendo alianza. Alianza por todos lados. En los mejores momentos, ayuda a todos. A su trabajador se nota que lo atiende como una familia. Pero al que le falla también lo despide, lo bota. ¿Sí? Y debe ser así, ¿no? Una falla, pues, a la segunda ya no. A la tercera ya no. Así es el administrador. Entonces, ¿qué es el negocio? Documento de proyecto. Hay que hacer un documento de proyecto. Repite, ¿cómo se hace el proyecto? Primero, con la necesidad, idea. ¿Qué debo hacer y qué? Hay un modelo o modelo programa, un proyecto, proceso, casi estándar. Pero mayormente tiene que ser de acuerdo a la que quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres en negocio? ¿Qué tipo de negocio quieres hacer? ¿Quieres exportar? O importar, comercializar, etc. Entonces, documentar. Y definir qué quieres hacer. Y para definir, repito, que sea cargoso, haz tu FODA. Tuyo y FODA de tu grupo, que con quien ves qué es. Si en tu grupo la FODA coincide un 60, 70%, arranca tu negocio con eso. Pero le haces foda a tu grupo, no coincide, más de 70 veces no coincide, mejor no hagas. Vas a perder. Así de sencillo. Eso en ningún libro te van a decir eso. Ningún libro te van a decir eso. No, que eso viene de práctica, de habilidades, de unas experiencias. ¿Ya? Otra descripción de la oportunidad de negocio. Sí, en todo sitio hay oportunidad. Todo sitio hay oportunidad. Por ejemplo, cuando me dicen a las negocios, cuando me dicen, ¿cómo es posible? Esos candidatos gastan miles, miles, millones. Sí, pero no. Cómo gastan, ¿no? Pero tú te pones, pensas, esa plata que gastan, ¿quién agarra? ¿Quién recibe? Porque alguien tiene que recibir, alguien tiene que agarrar. Ah, ya. Entonces, candidato. Yo no soy político, nada, pero te voy a ayudar. Tú necesitas, es para tu campaña, un desayuno. Un juguito y su sándwich o dos sándwiches. Ya,
Yo te voy a cobrar por sándwich y juguito 5 soles. En cantidad, si tú me dices cuánto vas a llevar de gente que va, ya voy a 1000, ya. Yo te doy 1000 desayunos. ¿Está bien, candidato? Claro, man. Y tú vas a ganar, pues ya. Y así te negocio de 1000 desayunos. Toda esa plata que el candidato va, tú estás agarrando. En sí, candidato, hay que hacer gorra. Yo te hago gorra. Y acomódela. ¿Cuánto? ¿Cómo decirle? Ya, 10 soles cada gorra. No mucho. Ya, 8 soles. Ah, busca por ahí. Ya, quiero esta gorra. Quiero millar. ¿Cuánto? 3 soles. 3 soles, ya. La plata, ¿quién está agarrando? Y el otro que dice, está gastando plata, que esto es corrupto, que esto, seguirá diciendo corrupto, seguirá diciendo que mal gasta la plata, mala decisión, tu familia hace, sí, pues. ¿Y quién está ganando el dinero? El creativo, el que aprovecha justo la necesidad del negocio. Y así. O es mentira. Es pura verdad. Es pura verdad. Entonces, ahora se pone a analizar, ¿no? ¿Por qué hay tanto candidato? Porque alguien empuja que, porque alguien quiere ganar, ¿no? Y ahí caemos, pues, en el error, ¿no? Salen elegidos que nunca han sido. Creo que ya tienen experiencia, ya salieron a elegir y nos vamos a bancarrota, seguimos con la corrupción, seguimos. No, que el esto, pero el hábil, el creativo, ya llenó su bolsillo y ya empezó a hacer negocios. ¿Sí o no? Otra, parece que tenga estrategia, procedimiento para convertir una oportunidad de negocio en un proyecto empresarial. Claro, ese es lo que les comento así, no van a encontrar ningún libro. Si encuentran, de repente es similar o coincidencia. Son cosas reales. Ustedes necesitan así conocimientos reales y poner en práctica. Una vez me repito, cuando uno empieza, nunca va a salir como uno desea. Por eso. Hay que empezar por pequeño, ir aprendiendo, aprendiendo, conociéndonos y vamos creciendo. Si empezamos a hacer con bombos y platillos, y te caes también con bombos y platillos, porque estamos sin experiencia. ¿No? Plan de negocio. Otro que más. Dice, acá. Ahí está. Sirve para clarificar, focalizarse e investigar un proyecto. Ahí está. El ejemplo más sensible se habla del candidato. Candidato. Provee un marco de ayuda a planificar e identificar estrategias. Claro, pues. Te acercas al candidato, le ofreces. Y de hecho va a haber un montón de competencias, igual le vamos a ofrecer varios. Entonces tú ahí tienes que manejar tus costos, ¿no? Tus costos. Desayuno, por ejemplo. Ya. De hecho, otro va a decir 3 soles. Y tú dices 5, va a ser 3 soles. Incluso te va a decir que va a dar mucho mejor que tú. O dará pues el 50%, 50%, no. Ni va a cumplir de repente, por la cantidad. Entonces tienen que saber manejarla también. Manejar. Entonces, ahí, quieras o no quieras, vas a un poco tocar la corrupción. Porque vas a aliarte con el candidato. Para otra persona ya tú eres corrupto con él.
Entonces también hay que cuidar eso, hay que tener bastante tino, pero no es que sea corrupción, sino que tú estás trabajando con tu capital incluso, para empezar, pero esto vas a trabajar con capital, ¿no? Porque para cualquier ese tipo de eventos, siempre se pide 50%. Y a candidato te va a dar 1.000 desayunos. A 3 soles son 30.000, ¿no? Ya, el 50%, 15.000. De los 15.000, gastaré 10.000 para un resto. Pagar, el resto es tuyo. De claro que te has sacado la ancha, ¿no? Eso sí. Has trabajado hasta 24 horas de repente. Sí. No es todo. Todo negocio no es fácil. Todo negocio no es fácil. Todo negocio tiene su momento de sacrificio, momento de riesgo, momento de... Sí. Pero ¿cómo se va? Va reduciendo eso a base de planificaciones, a base de control, a base de liderazgo. Hasta ahí mismo vas a conocer a tus amigos, al final se van a volver tus enemigos por mil dinero. Ahí conoces trabajar. Ahora, ¿quiénes se van a voltear primero? Al que tratas mal. De hecho, o te va a chantajear también. La clásica en el Perú te chantajean. Sí, sirve para evitar cometer errores e intrigas. Claro, en el plan. También, así como los negocios son distintos, los planes también van a ser distintos. Así es, señores. Ni un plan es idéntico a otro plan. Son similares, sí, pero no son iguales. Jamás. Jamás. Es mentira. Bien, este es igualito. Es mentira. Esa es gran mentira. Son idénticos. Son parecidos, sí. ¿Qué pasaría si todos fueran igualitos? Me refiero de una empresa a otra empresa, ¿no? Un negocio con otro negocio. Son igualitos, ¿no? Seguimos con ceviche, por ejemplo. Ceviche de Tumbes, hecho con concha negra, con concha blanca, sabor allá. Y con respeto, ¿no? Mientras te hacen un ceviche con concha, no va a ser igual. El sabor de todas va a variar. A no ser que el tumbecino vaya a Tacna, Tacna haga, más o menos va a similar, más o menos. Claro que va a dar un sazón como él lo hace, pero un tacneño haga, no le va a salir igual. ¿Te das cuenta? Por eso que ya hablamos del famoso patente. ¿Qué patente es? Inscribir tu receta, que todo solo tú debes saber o tener o hacer. Si alguien hace como tú estás haciendo, ¿con te acuerdas de esto? Es un delito. Ah, no sé que tú hayas autorizado. Esto mayormente ocurre, bueno, más en canciones, en medicina. Casi en todos, pero ahora ya está entrando un poco en la gastronomía, ¿no? En gastronomía no hay mucha porque cada región tiene su particularidad, es lo bueno. Pero cuando llevas del Perú a extranjero, ahí sí tu patente. Ahí sí. La patente es muy importante. Muy importante. Entonces, hasta ahorita tenemos problema no tan grande, pero ahí estamos con Chile por cuestión de pisco sour. Los chilenos sí son productores de vino, sí. Tienen pisco también, sí.
habrán picos de repente, pero no tan idéntico a nosotros como nosotros. Nosotros tenemos un sabor muy especial por una sencilla, por la materia prima. Materia prima. Ahí sí saquen pecho todos los norteños. No hay limón norteño como en norte, en ninguna parte del mundo. No hay. Hay similares. Entonces, ceviche que hacen con limón allá en Tacna, con limón de Tacna, no va a salir igual que el. Es por eso que las materias primas exportan para que hagan. Yo sé que en otro país hacen, en otros sitios, acá mismo, pero hacen ceviche, pero no es el mismo sabor que el norte, porque usan otro limón. En la selva hacen ceviche, sí. ¿Pero qué limón usan? La toronja. Pero no, limón no tiene chico jugoso. ¿Se da cuenta? Entonces, todas esas cosas es importantísimo conocer y hacer. Entonces, por eso dice, ¿no? Los planes no son iguales, son similares. Es recomendable realizar para grandes y pequeños proyectos, sí. Siempre empezar por pequeños. Cuando tienes un negocio pequeño, claro, con visión hacia el futuro, ¿no? Característica de un negocio eficaz, estructurado. Señores, todo negocio tiene que ser eficaz y eficiente. Ambas cosas no es la misma cosa, pero tienen algo común. Eficaz con eficacia tienen algo común. Ese común es el tiempo y la calidad. Eficaz con eficiencia no son iguales. Que tiene algo en común. Ese común es el tiempo y la calidad. Calidad. Seguimos con restaurantes. Hay dos restaurantes de lujo y uno que está medio más o menos. Y vemos que la gente está lleno en restaurantes más o menos y dos de lujo vacío, ni la mosca entra. ¿Por qué será? Por eficacia y eficiencia. Y la calidad. Ahí está, la calidad y el tiempo. En ese restaurante que paran lleno, ni bien te sientas, se acerca el que atiende, te pone tu bocadito, algo para ir viendo, te pone agua en jarra. Mientras tú esperas, vas tomando tu agüita, lo que sea. No lo ve como un gasto, ve como una inversión, como esto. Y con la misma que ya está llegando tu producto, te comiendo. Pero en cambio vas a de lujo, te sientan, dicen, ¿qué vas a servir? Tan, anotan y ya que va a venir, ya pedimos, ya ahorita va a venir. Media hora, nada. 40 minutos, recién aparece. Después dice, ya señorita, quiero un postre más. Ah, voy a traer la lista. Otro 20 minutos de la lista. Pide. Ah, esta cosa ya no tenemos. Esta cosa no queda solo esto. ¿Qué está haciendo? ¿Hay eficiencia? No hay eficiencia. Eficaz, peor. Calidad, peor. Cambien en el otro que paran llenos y hay que. Hay calidad, hay eficiencia y todo. ¿Qué hizo ese negocio que está, que es para lleno? Aplica su plan, ha hecho sus jodas. Aplica proceso administrativo. Aplica todo lo que es administración. Aplica trabajo en equipo. Aplica tecnología. Muchas cosas que. Pero más que todo. A la persona lo toma como consumidor principal, como
como un príncipe, como un rey, como una reina, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso a base que se consigue, a base de plan, plan, y hacer esto. Y eso debe estar estructurado, ¿no? Todo programa estructurado, y seguir y cumplir esa estructura. Debe ser comprensible, ¿no? Breve, cómodo, ahí está justo lo que hace, ¿no? Ese es el secreto de todo negocio. De cualquier negocio, en cualquier rubro. Comprensible, breve y cómodo. Y acá de repente podemos agregarle calidad. Y cuando redactemos un plan, también debe ser como atención de ese también. De pocas líneas, y ese proyecto debe ser fácil de entender y aplicar. Y no debe ocupar muchas hojas, ¿eh? No, no, a veces es ese problema que tenemos en el sector público. Cuando presentan un plan de proyecto para ejecución, algo te piden unos. Mínimo será pues 500 o 600 páginas, ¿no? 600 páginas. Y encima te observan, te está mal. Ahí está. ¿Quién está por acá? Ahí está. César, ¿no? Banda Marina, restaurante Brujos Sol. Claro. Ahí está. ¿Es verdad o no? Sí. Y tú te sientas pues como en familia. Cualquier negocio que tú abras, quieres hacer un plan negocio, ese negocio debe ser como ti, que te sientas como en familia, como en casa. Ya los tiempos, por eso hay tiempos cambiados. Porque antiguamente en un restaurante tú no veías cómo cocinar, quién cocinaba. Ahora te están cocinando delante del cliente. Ahí están viendo cómo está preparando, incluso. ¿Das cuenta? O sea, que César hace provocar con ese banda marina, ¿no? Ronda marina, perdón. Claro. O sea que el negocio está bien, que hay que pensar en grande, sí, pero hay que pensar en chiquito primero, pues. Practiquemos en negocio chiquito. Una practicando y vamos viendo crecer. Crecer, crecer, crecer. Y ahí va entrando todo lo que de buena fe o de buena manera quieren crecer, ¿no? Y así. Así. ¿Es verdad? Ahí César nos está haciendo provocar. Y lo bueno, nuestro Perú es un país que maravilloso. Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tenemos de toda época. Nunca falta comida en Perú. Nunca. Y no va a faltar tampoco. Porque son tres regiones bien marcadas y tres climas bien marcadas, y hay microclimas, variedad. Disculpen la frase, somos recontra, recontra, recontra ociosos. Empezando de mí. Somos recontra, recontra, recontra ociosos. Queremos que la plata caiga del cielo y sin hacer nada. Perú tenemos de todo. Y así vengan, de donde vengan, no van a, no lo va a desaparecer. Acá nos falta eso. Mil disculpas, se exagero. Entonces debe ser fácil leer, ¿no? Ahí está. Adelante, César.
Quería contar algo, por ejemplo, profe. A ver. Por ejemplo, Ecuador, ellos capturan la especie de pescado fino que le llaman, que es de carne blanca, que lo consume mayormente el Perú. Y en el Perú cuando captura, por ejemplo, el bonito, el tuno, la caballa, jurel, Ecuador lo compra. Así es, así es. Y esos productos, lo que tú eres, lo que dices, es verdad. Siempre damos, no está mal, ¿no? Caramba, ¿quién no quiere usar pues una prenda, una comida de aquí, extranjero? Digamos, está bien, pero hay que dar lugar a lo nuestro, pues. Y ojo, los pescados, y una cosa, caballos. profe, disculpe. Sí. Disculpe que le interrumpa. Y en un momento trabajé para el IMARPE. Y llegué a comer en una prospección, le llaman ellos, es una salida al mar. Comí este ceviche de tamborín. Ya. ¿Y es La cómo se hiel de ese, cuentan? La hiel de ese, de esa especie es veneno, güey. La hiel. Ya. Pero una persona tiene que ser un especialista y tiene que saber, ¿no? Ya es un pescador ya, como se le podemos nosotros decir, viejo, no por edad, sino por la experiencia. Es un zorro de mar, le llaman. Ahí está. Él hizo una vez eso, yo llegué a comer y nunca me voy a olvidar. El señor todavía está vivo, ¿no? Y ya está de edad. Por primera vez yo comía este ceviche de tamborín. Y él me contaba que en el extranjero, en Japón, ese plato llegaba a costar casi como $500. Y en el Perú no lo consumían porque tenían miedo a la hielpe. Pero hay técnicas, ¿eh? No todos Claro. conocen su técnica. Claro. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Por eso digo, la creatividad, hermano. La habilidad. Y nosotros, pero no somos bien hábiles, creativos, ¿no? Pero si no, pues algo nos falta, algo. Como mi abuelo decía, hasta que la educación entra con sangre, un par de cachetadas en la cabeza para despertar, creo. Sí. Ah, no, por ejemplo, pescado negro que llaman, que no sirve. ¿Tú sabes que en cuestión de medicina es el pescado más buscado? A ver, le comento algo. El pescado magro que le llaman, que es de carne negra, Ajá. tiene omega 3 natural. El tuno, la caballa, el barrilete, el jurel, el bonito, que compran ustedes en Lima, pero a veces por ser carne negra, lo desprecian, no lo quieren. Así es. Pero si usted hace un tuno hornado, y a veces, por ejemplo, acá en el norte hacen el riquiriqui, que significa tollito desmenuzado, es el Ya. atún. Claro. Pero Ecuador lo compra, ¿por qué? No lo compra por el tema de que le va a dar a su comunidad, a su ciudadanía. Lo compra como mariscoso. Como es un producto mariscoso, son utilizados para carnada, para pesca de atunes, de aleta amarilla, esos que pesan como más de 100 libras. Estamos hablando más de 50 kilos, 80, hasta veces 200, que lo Ya. venden a Japón. Claro. Claro. Y con este megapuerto que va a haber en Chancay, va a aparecer un montón esas cosas. Ah, pero ahora hay otro. ¿Cuál? El Corio. Corio. ¿A Corio? Sí, ya lo probaron ya la primera fase. Ese va a cuadriplicar el Chancay. Ya hay tres empresas que van a hacer lo que es China, Japón, Portugal y España, que está peleando ingresar también. Va a ser un consorcio. Claro. Y ahora el que está más molesto es Chile, porque dice que todos han ido primero allá y Chile les dijo no. Entonces ahora ya fueron. ¿Te das cuenta? Por eso digo, pues en negocio hay que ser amigo de todos. Claro que siempre cuidando y buscando, pues, yo siempre digo el punto de equilibrio, ¿no?
punto de equilibrio, porque si vas a tirar mucho para ti, el otro se va a molestar. Si tira mucho para, o sea, pienso que punto de equilibrio, ¿no? Y con punto de equilibrio sale bien la cosa. Uy, uy, alguien empezó la día. Arlet, Arlet, sí, Arleta, creo que con la chispa del día sábado. Muy bien, entonces, ese es el negocio, ¿no? El plan es ese, ¿no? Hay que hacer el plan, el diseño del plan, ya idea, proceso, planificación, todo eso es descripción que debo hacer. Y como dice César, yo sé que todo el mundo está pensando igual en cada uno de su región. Y cada región tenemos potencial para ofrecer, hacer cosas, ¿no? El tema es que es bueno salir así de gira o de vacaciones, pero es salir pues, tipo turco, ir conociendo, porque como uno debe mejorar su sitio, es saliendo a otros sitios como visita, como paseo, lo que sea, como turismo, algo así, para ver cómo estos otros están haciendo algo. Porque si uno no hacemos eso, por más que queramos hacer, o por más que de eso, no vamos a salir. Eso no quiere decir que va a ser copy y pega, no, sino que vas viendo, vas aprendiendo. Por ejemplo, muchos investigadores vienen a Perú y se internan adentro, en la selva, en la sierra, ahí. Y caminan, preguntan, son investigadores. Y después hacen su negocio. Mismo la grandes negociantes hacen eso, ¿no? Salir, caminar, ir por aquí, por allá. Por ejemplo, gracias a Dios he tenido oportunidad y tengo oportunidad de viajar varios sitios, yo conozco por eso la comida de cada región, en cada sitio. Y me falta internarme, comer, saber cómo se preparan eso, ¿no? Porque sabiendo eso, haces publicidad y haces esto. Y otro tema, esto creo que les he dicho, ¿eh? Donde uno va, siempre hay que pedir comida de la región, del sitio. No ir, pero tú me puedes pedir arroz con pollo a la brasa. No, tengo que pedir mi ceviche, pues, de caballo, de conchanera, con su zarandaja, con ese, de decir, pero quiero ceviche nato de acá. Y con eso genera, pues, esa creatividad que tienen y demás motiva que vayan dando más valor a su identificándose, digamos, ¿no? Etcétera. Y ofrecer pues una hospitalidad, un trato. Y eso ayuda bastante. Y no solo en todo negocio. Objetivo del plan es definir la oportunidad de negocio. De hecho, lo definir. Permitir un estudio de mercado que aporte la información requerida para llevar a cabo el correcto posicionamiento de productos. Exacto. Determinan con bastante certeza la viabilidad económica del proyecto. ¿Sí? Esa es pura verdad. Determinan bastante certeza la viabilidad económica del proyecto. Aquí yo les comento, ya que estamos en este, ahí va. Ocho componentes, cliente con pedido, información sobre el entorno, oportunidad, recursos naturales, recursos humanos, recursos financieros. Por acá está aquí. Recursos financieros, tecnología y redes empresariales. Les digo, hoy en día pues ya todo tenemos a la mano, empezando la información. Vamos a tener información falsa, sí. Vamos a tener detractores, sí. Vamos a tener enemigos, sí. Entonces, para eso hay que ir preparando, hay que ir mejorando.
Más o menos quería comentarles esto. Una vez, una institución enseñaba costos presupuestos en la carrera de turismo y gastronomía. Entonces, un alumno me decía, yo pago mi pensión. Ya estaba en sexto ciclo, ¿no? Y me decía, y le decía, ¿y qué empresa trabajo? No, trabajo solo. ¿Y cómo haces? Mira, lo que estoy aprendiendo acá, lo que me dicen, todo, estoy poniendo en práctica. Como es gastronomía, yo fin de semana visito o invito a mis tíos, a mis primos, y les invito un preparado especial, con pico, con gaseosas, bocaditos, así. La primera, ahí le dan, y como se acabó, ya no es día. Entonces, ya, una chanchita. Todos ponen 20 sol, 30 sol, compro con eso. Como ya está un poco picado, me dejan propina. Y cada fin de semana, mis tíos me llaman para que vaya a preparar. Entonces ya lo mismo adelantado me dan. Uno me da 300, otro 500. Ya con eso voy, preparo y ahí me contactan otros. Me pido para adelantar 50%. Al mes me hago así, mi familia, más de 3.000 soles. Hasta que le digo, ¿tanto? Le digo, sí, solo fin de semana me dicen. Un viernes voy a otro sitio, sábado a otro sitio, domingo termino en otro sitio. Y ese es mi. Por este domingo tengo, este viernes tengo para una quinceañera, tengo que preparar esto. Para sábado tengo un almuerzo que van a hacer, voy a preparar. Para domingo voy a ver y ya tengo preparado. Mira, qué bien, ¿eh? Qué bien. Y ahí me decía, pues, ¿no? Lo que usted dice, la creatividad, estoy poniendo en práctica mi creatividad. Y amabilidad, me decía, ¿no? Yo soy amigo de todo, me decía. Y dice, profe, tú también, pues mañana, otro día voy a traer para que prueben, y trajo para probarla, ¿sí, no? Entonces, mira, cómo, y ahora tiene dos restaurantes grandes acá en Lima. Muchachos. Entonces, por eso que les digo con razón y causa y de esto. Ese es negocio. Yo le decía, haz tu foda. Y su foda es un tipo muy amable, carismático, nunca renega. Está en el fondo renegado, pero nunca renegado. Alegre, tratable, amigable con todo. Yes. Y creo que es el negocio en sí, en todo. Todo negocio es ese. Un negociante renegó, mejor no haga negocio. Un negociante que le gusta regalar plata, mejor que no haga negocio. Un negociante que se queja todo, mejor que no haga negocio, porque no le va a resultar bien. Ese es secreto, creo que, en todo sentido. Ahora, si tú vas a trabajar para otro negocio, es renegó, bueno, de repente acepta. Si es regalón, de repente te aceptan. Si eres conflictivo, de repente te aceptan. Pero por lo general, pues, un negocio necesita pues alguien que ayude, ¿no? Entonces, en ese plan, por eso uno hay que hacer el plan en ese sentido, ¿no? Por eso una empresa solo tiene sentido cuando existen personas con interés en el producto o en servicio ofrecido. Es verdad. Cualquier tipo de negocio. Todos, a veces le llamamos también la política de negocio. ¿Qué es la política de negocio? Que todo el trabajador apunte en un solo sentido. Todos. Ese es lo ideal, pero siempre va a haber alguien que no va a querer ayudar. Entonces, bien ahí lo incorporas, si no quiere, ya a lo mejor lo saca, pero no para evitar. Y así tiene que ser el negocio. Entonces, pero
Al que le sacas, te va a decir, ah, no, esa empresa es corrupto, esa empresa es esto, esa empresa es dictatorial, esa empresa es... De todas maneras te va a decir. ¿No? Que él quiere todo gratis, todo fácil. Hay que tener cuidado, ¿no? La identificación de nuevos clientes y fidelización de las conseguidas deben formar parte de la gestión. Claro, pues. Todos tus clientes tienen que estar ahí ya, contigo. Y ahora, ¿cómo se consigue eso? Hay varias estrategias, ¿no? Varias estrategias. Uno más, lo más común es que tú como empresa o como negocio que estás haciendo, a de todos tus clientes, sácale la fecha de su cumpleaños. Otro, en fiestas o aniversarios, fechas festivas, llámalo. Salúdale nada más. Saluda nada más. O manda a decir saluda. Y si mandas una tarjeta virtual, mejor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué va a sentir el cliente? Identificado. Por eso que muchos restaurantes todavía, cuando es tu cumpleaños, no te cobran. Es un gancho, ¿no? Y así, en su cumpleaños le llamas, feliz cumpleaños de César Zárate, espero que estés disfrutando con tu ceviche, ¿verdad? Cuando nos visitas, pucha, que le dices, oíta, que tal empresa me ha llamado por mi cumpleaños, me ha dicho, cuando lo visites, vamos a visitarlo, vamos. Ya, tienes. Son estrategias que llaman marketing, tu mercado, lo que llaman, pero ese es la, cualquier empresa. Ahora, los bancos, ¿qué hacen? Llaman, y usted hace su crédito aprobado, que por aquí, que por allá, aunque es un cargo, se abre, ¿no? Pero igual. Hay que hacer una distinta entre los clientes y los y mis clientes, claro, diferenciar siempre, ¿no? No hay que hablar mal de otro negocio que está a tu costado, ¿verdad? Nunca hables mal. Cuando hablas mal, es como el espejo que estás diciendo que te rebota a ti. Nunca hables mal del negocio que está cerca tuyo o similar tuyo. Porque los clientes también se dan cuenta, ¿no? No, acá atendemos así, que está acá, nada más. La clase no te decimos, no, es siempre ese, por aquí, yo, ese es. Al final cae mal. Información del entorno, la empresa opera en un entorno que en forma directa, ¿no? Información del entorno incluye la relacionada al análisis. Perdón, acá. El chat que tengo. Me ha puesto César mi ceviche. Peste o pesta, ¿no? Análisis pesta o peste. Es un término como foda, ¿no? En resumen, el empresario requiere, pues, estar muy informado sobre lo que puede afectar a la empresa para tomar decisiones basadas en todas las oportunidades. Ahora, ¿cómo se consigue esa información? Hay varias maneras. Varias maneras. Vas a recibir información buena, información mala. Eso es normal. Hay personas que te van a informar para beneficio o buscar beneficio personal o con mala intención. Entonces, ya depende de ti analizar y decidir. Por eso que dicen en negocio hay que tener mente fresca y mente abierta. No acegarnos ni decir, yo lo solo hago caso a esta persona. Hasta cierto modo, ¿no? Pero tú depende cómo evalúas a esa persona para que la creas. Porque esa persona de repente puede trabajar bien, pero alguien le está incitando, insinuando para que te desinforme. También existe. Todo existe, entonces
¿Cómo se evita eso? Repito, caminando, visitando a los obreros, visitando las oficinas, si es el restaurante, visitando la cocina, ayudar a la cocina, barrer. No, porque el gerente ya no puede barrer, no mentira, tal. Que tus empleados te vean que estás trabajando. Que te vean que sí, te identificas con ellos. Claro, hay un momento que tienes que cuadrar, sí, normal, pero que vea que tú como ejemplo estás conduciendo, no estás imponiendo. Impones cuando ya la cosa, a pesar de todo eso, no entiende y ya impones, ¿no? Impones. La tecnología, la empresa requiere eso, sí, de hecho. Y ahora pues ya todo es tecnología, ¿no? Tecnología. Tablet, celular, programas. Dices a uno que sabe computación, quiero este un programa, quiero controlar, te lo hacen. No lo veas como gasto, ese elemento tecnología de control, más bien véalo como inversión, porque eso te va a salvar muchas cosas y te va a abreviar muchos gastos. Y siempre y cuando vas capacitándote o te vas orientando y dices, enséñame cómo hacer, y te va a enseñar, ¿no? Recursos naturales también, ¿no? Diferentes tipos de eso, sí. Debe tener todas las empresas una demanda, siempre va a haber demanda de necesidad. Va a haber demanda judicial también, normal, claro que sí. Porque a todo el mundo no le va a caer pero como debe ser, ¿no? Siempre no va a estar de acuerdo con tu idea, con tu proyecto. Esto. O de repente el que está ayudando, está trabajando contigo, una vez intentó y fracasó. Entonces ve que tú cómo vas avanzando y se siente un poco cohibido o medio enojado, entonces hay todas cosas, entonces tienen que evaluar y siempre estar en una conversación. Los cruces pueden ingresar directamente al proceso, paisaje de turismo, petróleo, carbón, depende del tipo de negocios. Por ejemplo, empresas de servicios también. De todo tipo de servicios, servicio consultoría, por ejemplo, asesoría. Hay empresas que todos no es que saben al mismo tiempo, entonces piden un consultor. Tú, como hablemos, sigue con restaurantes, dices de restaurante, hoy quiero cómo más puedo ampliar. Entonces dices, a ver, uno de marketing, uno de que me haga, que me oriente, ¿qué debo hacer? Ah, otro me dice, oye, que mi gente lo veo medio que no se identifican. Entonces, ya que venga un capacitador que me capacite en clima organizacional. A todo tu gente lo capacita, mira que por aquí un adiestramiento y ya se arma un clima organizacional. Y así. Entonces, hay maneras, esas cosas no lo tomes como gasto, repito, tómalo como una inversión, porque a base de eso vas a producir y vas a tener mejores resultados. Recursos humanos es clave, recursos humanos. Clave, clave en todo negocio, eso sí. Ahora, recursos humanos necesita, bueno, capacitación, necesita su herramienta. Recursos humanos necesita el trato, la consideración tanto personal como económica. Como económica. Y ser transparente, ¿no?
Y la verdad, pues hoy en día la ley obliga a todos los negocios que se están financiando se publiquen en los diarios, ¿no? Incluso en las redes sociales. Publican, ahora es obligatorio. Entonces, va a ver tus resultados, cómo estás tu ganancia. Entonces, un porcentaje, dale, pues. Dale. Ya otras empresas hacen por éxito, por bonos, aplica de cualquier forma, pero con tal que ese personal se identifique y trate de ir mejorando. Si no haces eso, tú solo todo acaparas, de todas maneras, sí, pues, toda la plata para ti, nosotros nos hace trabajar más de las horas, no nos respeto, no. Ahí, recursos humanos. Y eso debe estar en tu plan bien definido. Por competencia trabajemos, por resultado trabajemos. Todos somos iguales acá. La diferencia va a ser la experiencia y el puesto que estamos. Pero igual todos somos iguales. Así. Muchos aspectos del funcionamiento de la empresa están asociados con recursos. Eso es todos, casi todos, eso es todo. Se representan por el capital o mecanismos alternativos, claro. Una de las grandes competencias de todo empresario debe ser la capacidad de identificar fuentes de recursos financieros. ¿Cómo generar ingresos? ¿Dónde? ¿Qué hacer para generar ingresos? Repito, un empresario, un administrador moderno no debe estar sentado en su oficina las 24 horas ni las 8 horas. Si está sentado, debe estar haciendo convenios, debe estar haciendo alianzas con otras empresas, todo. Hablemos de si es el restaurante. Llámalo. Mira, ustedes con su trabajo hacemos convenio, yo les bajo 10% o 5% para todos ustedes. Vengan acá. Y cada fin de mes hacemos al cumpleaños, el que ha cumplido ese mes, le cobramos solo 50%. Y entonces todo trabajador de esa empresa que está cerca a tu restaurante. Bien. Y ahora es delivery, ¿no? También te llamamos. Así que hay medios que hacer bastante. Delivery, ya. Ven primo, ven vecino. O sea, sin trabajo ya. ¿Tienes vecino? Sí, tengo vecino. Ya, toma. Llévale a tal sitio. Por llevar esto. Al día trabajo para tanto. Y así va generando creatividad, análisis, desprendimiento, habilidad, etcétera, etcétera. Porque si tú vas a contratar un trabajador que te haga por aquí y pones planilla, no, pues a la primera no pongas planilla, con la justa, tú y eso. Porque si ponen planilla, el gasto o la obligación es alta. Como están recién empezando, no vas a poder cubrir. No vas a poder cubrir. Trabaja por recibo honorario. Al inicio, no metas planilla. Máximo dos, y eso. He visto pues que al inicio meten a planilla 10, todos los socios en planilla. No, tenemos que. Pues ya. O sea que en planilla tiene que dar gratificación, su CTS, su seguro social, tiene que dar asignación familiar, tiene que dar un montón. Y cubre lo que estás empezando, no te va a cubrir. Y ahí te vas de pique, pues, tipo José Olaya. Al inicio siempre. Y hoy en día pues, todas las empresas grandes trabajan por tercerización. Claro que afecta,
trabajador, sí, pues afecta al trabajador, pero tú como empresa, ¿qué buscas? Como empresa, ser como una masa, beneficencia pública. No, pues no. Tú como empresa no eres beneficencia pública. Tú estás invirtiendo capital. Ese dinero está para crecer o para tener. Si tú piensas, por eso te decía, si tú piensas, tienes debilidad de regalar plata, mejor no hagas negocio. Te dirán duro, que te criticarán todos los, como dice el presidente de Argentina, Milei, los rojos te van a sabotear, te van a reclamar, te van a decir que los derechos humanos, que la ley, que la guerra, te van a decir de todo, porque ellos quieren gratis. Cuando estás trabajando, sudando, no son capaces de ayudar. Pero sí, para reclamar si son primeros. No todos, ¿no? No todos los rojos, pero la gran mayoría. Es por eso que esos países que está con esa idea siempre va para casar, pues. Pero en grupo sí está poderoso. Un grupito, ¿no? Bueno, eso es en cuestión financiera. Redes sociales, ya hablamos redes también, que nos va a ayudar bastante para, yo diría, pues bastante, páginas de ahí. Mira que, por ejemplo, César ya nos publicó, mira, la ronda marina, ya tenemos idea, cómo te das cuenta. Indirectamente, psicológicamente, ya está provocando ya qué hacer. Y si no vamos a ir más tarde o mañana, como es domingo, vamos a tomar nuestro cevichita. Ya provocó. Sin que hable esa empresa, ya está hablando con mi imagen. Igual. Todo, todo, todo. Para eso, hoy en día las redes sociales facilitan bastante. Pero que también hay que tener cuidado. Hay clonadores, hay que van a su planta. También hay que tener cuidado. Tener cuidado. Oportunidad, niño, va a tener bastante oportunidad. En el plan debe estar todo eso descrito en tu plan. Repito, no hay un plan para todos igual, no. Hay esquemas, sí, hay procedimientos, etapas. Aquí te estoy dando todos los oportunidades, recursos financieros, recursos humanos, cómo debe estar ahí. Acá tienes un plan, pero maravilloso. Pregunta frecuente que siempre va a ser es, ¿la existencia real de clientes con pedido para los productos que se van a producir? Siempre ya. La disposición de ellos a pagar el precio establecido. Tienes tu mercado. Sí, donde vas a poner tu negocio, antes de poner, tienes tu mercado, ¿no? Socioeconómico, nivel cultural, la frecuencia, un montón de cosas. En un desierto, ¿no? No vas a poner cevichería. A no ser que en el camino del desierto, obligan, va a llegar a un sitio. Entonces, ese sitio, como es visitado, tú pones en el medio como un peaje, como un descanso, y ahí le das todo. Son estrategias que tienes que buscar, ¿no? Porque el buen vendedor, o el buen negociante, o el que hace buen plan, o el negociante más que todo, hasta piedra te vende. Piedra te vende. La determinación de cantidad de demanda para poder elaborar una proyección de venta también. La aceptación de las formas de pago. Exacto. La validez de los mecanismos de marketing y ventas también.
Identificación de los canales de distribución también. Identificación de las ventajas, de ventajas competitivas, lo vecino, local, nacional, etc. Y capacitación. Tu personal, capacítalos en tu política. ¿A dónde quieres llegar y dónde quieren llegar ustedes? Intégralos. Porque si no integras, tú eres jefe, intocable, inconversable, mejor no hagan eso. Hoy en día, ese era antes. Hoy en día no, porque hoy en día hay redes sociales y todo. Al toque te sacan, hasta te clonan, hasta te sicariato, como dicen, dicho, te manda moto, todo. No. Ahora tienen que ser más liderazgo. Liderazgo. El análisis técnico tiene por objetivo definir la posibilidad de productos y servicios deseados en la cantidad, en la calidad. Ojo, siempre en tu negocio, eficaz y eficiente. En eso está ligado el tiempo y la calidad. Tiempo y calidad. Cualquier negocio. A base de eso, solo el precio se va a poner. Solo. Solo el mismo cliente te va a decir cuánto debe pagar. Porque si al cliente dices, esto cuesta tanto, piensa. Y es otro también, ya con práctica, es, nunca a la primera, cuando llegue el cliente, le digas el precio de tu producto. Nunca. Primero explícale, enséñale la bondad de todo ese producto. Al final, ese es el precio, al final. Porque la clase que le dice, ¿y cuánto cuesta esto? Te explícale esto por aquí, que para tanto. Si te insiste el precio, recién le das precio. Porque si tú le das con la misma el precio, ya no se interesa por el producto. Cualquier comprador dice, oye, quiero este producto, pero así, ¿dónde he ido? Pregunto los precios. De ninguno me han dicho sus características. ¿No? Es otro tema tan importante. Organización de recursos humanos, también estructura y los estilos de dirección. También ya le dije, ¿no? ¿Se puede o no operar? También análisis legal, importante. Temas como permisos, reglamentaciones, leyes, tipo, ya haces parte de la gestión. Ahora, en esto, hablando de esto, es bueno que todo lo que emprenden cualquier negocio deben conocer Ley General de Sociedades. Ley General de Sociedades. Es una ley, es un manual. Te da todos los procedimientos, cómo debe organizarse una empresa, cualquier tipo de negocio. Ahí están las obligaciones, responsabilidad, la forma constitución, etcétera, etcétera. Esa ley está vigente y está actualizada por la SUNAT, por SBS, por todas entidades. Eso es básico. Ahora, antes se compraba el libro, pero ahora hay en la página. Bajas esa página y ahí lo tienes. Repasa 3-4 veces cuando algo de tu negocio no está funcionando. Repasa porque no está funcionando. Algo está mal. Te ayuda también. Análisis económico, ya dijimos. Ayuda a determinar puntos de equilibrio. Siempre buscar punto de equilibrio. Valores personales. Siempre recalco, ¿no? Además, opción de carrera empresarial con las condiciones de exigencia requiere una empresa. También. Financiero, estrategia para llegar a la fuente de recursos financieros. Estrategia. Dar crédito, convenios, etcétera, etcétera. Riesgos. Ver los riesgos. Riesgo cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo es cuando tú puedes tocar ese riesgo. Cualitativo, cuando tú no puedes tocar, sino que puede haber unos huelga, un robo,
sistemático, empiezan a faltar el personal clave de negocio, ¿sí? Evaluación, siempre hacer la evaluación. Y documento final tiene objetivo de presentar en una forma adecuada la información lograda, las respuestas y las nuevas preguntas anteriores. Siempre hay que estar preguntándonos y respondiendo. Preguntándonos y respondiendo. Porque la única manera uno puede saber cómo está caminando o gestionando. Muy bien. Creo que ahí. ¿Damos la hora? Ah, sí. Preciso en la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Dónde estás? Profesor, una consulta. Dígame. Profe, los PPTs de la clase anterior y de esta clase, ¿los va a colgar en la plataforma? Claro que sí. Ah, ya, ok, profe, gracias. Ya, no hay de qué. Arlet, ¿cómo estás, Arlet? ¿Me escuchas? Arlet. Profesor, buenas noches. Adelante, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, profesor, muy buena la exposición. Bueno, los pocos minutos que queda para que se acabe también la clase, de todas maneras agradecerlo en esta oportunidad, tanto la primera, la anterior, como esta, ¿no? Y como que para también nosotros, bueno, para los nuevos emprendedores, como que también nos da esa visión, la que estamos estudiando también, ¿no? Y lo que es esta oportunidad, ya lo que es administración y lo que es empresa, ¿no? Que es muy interesante, profesor, de todas maneras agradecer esas sabias enseñanzas que nos están inculcando en esta oportunidad a todo el grupo que estamos siguiendo en esta noche, profesor. Es mi aporte el día de hoy. Muy bien, gracias, gracias. Sí, sé que quedan, que hay muchas preguntas o conceptos o comentarios que a medida que vamos avanzando vamos a ir desarrollando. Como digo, lo importante es que haya interés, que ya lo tienen, y concretar con la creatividad y habilidad que todos tenemos, poner en práctica. Siempre empezar por pequeño para llegar a grande. Esa es, creo que, la receta más adecuada. Profe, muy buenas bien. Noches. Dígame, buenas noches. Sí, le está hablando Ángel Vaca. Bueno, muy para bien.